10 de los hipopótamos que el narcotraficante colombiano Pablo Escobar llevó a su zoológico o tenía y existen en ese zoológico serán reubicados en el Santuario Mexicano para Animales de nombre Oxtoc. Oxtoc se encuentra en Jesús María, que es un municipio de Culiacán, Sinaloa. Será un proceso de reubicación de un total de 70 de estos animales que costará unos $3,500,000, según los cálculos que han entregado hace unas horas las autoridades desde Colombia. Pero le pedimos a Ernesto Zazueta, presidente del Consejo de este santuario Oxtoc y también presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México, que nos platique sobre este peculiar traslado y por supuesto preguntar obviamente cómo surge la idea. ¿Ustedes encuentran que este es el mejor lugar para 10 de ellos? Hola, ¿cómo estás? Pues buena pregunta. No sé si sea el mejor lugar, porque como los he dicho, donde están ellos está bien, lo que pasa es que no es su hábitat. Este es una, pues es un traslado porque los animales cayeron en el estatus de especie invasora y por eso los queremos mover, ofrecimos la ayuda para moverlos para acá. ¿Cuándo y en qué parte va, en qué fase va este proceso? Ahorita estamos en la fase de documentación, que es adquirir los CITES y los permisos para exportarlos de Colombia y para importarlos a México y a la India. A la India también. 10 se van a Culiacán, Sinaloa, y el resto, 60, si no recuerdo mal, se van directo a la India. Sí, nosotros mismos estamos haciendo todo lo del traslado y la gestión con la India para mandar a un centro de rescate en la India 60 ejemplares. Ahora, ¿en qué avión? ¿Cuántos caben? ¿Cuánto pesan? Pues fíjate qué buena pregunta. Los hipopótamos que pretendemos trasladar en común acuerdo con el gobierno de Colombia son, queremos que sean juveniles, ellos nos los propusieron porque así se puede bajar la tasa de reproducción y poderla reducir para bajar, que esa es la intención, bajar el impacto. Nos caben aproximadamente en los Boeing 747, que serían los que volaran de Colombia a la India, aproximadamente 30 animales, y los que volarían a México son 10, son dos tipos de aviones diferentes. Ahora, tú me decías más temprano, cada hipopótamo pesa 700 kilos, ¿cómo van? Bueno, ¿cómo los trasladan? Ok, los que pesan de 700 a una tonelada son los juveniles, porque uno adulto pesa de 2 toneladas para arriba. Los trasladamos en cajas guacales especialmente para ellos, que ya hay las medidas IATA y todo lo que se requiere para que el animal vaya cómodo y que pues tenga éxito el traslado. Va cerrado para que el animal no se ponga nervioso, lleva suficiente ventilación. El avión, de hecho, pues lleva toda la cabina presurizada y todo para que los animales vayan cómodos. Ahora, Ernesto, ¿cómo evitas lo que pasó en Colombia, que se dio esta sobrepoblación? ¿Cuál es la garantía que en este refugio santuario animal no venga ese mismo desafío? Lo que pasó en Colombia es que los animales quedaron completamente a la deriva. No había quien se encargara de ellos. Aquí en Oxtoc Sanctuary es un lugar que cuenta con planes de manejo personal para hacerse cargo de ellos y un hábitat con manejo para que ellos no puedan irse y quedar en completa libertad, porque no son de estos hábitats. Nosotros le vamos a adaptar un hábitat y van a estar, pues, de alguna manera contenidos para evitar lo que pasó en Colombia. Este no es un zoológico. Yo quisiera que le dijeras a la gente qué es Oxtoc. ¿A dónde van a llegar estos 10 hipopótamos? Oxtoc Sanctuary es un santuario, es un centro de rescate que está en Culiacán, Sinaloa, que pues nosotros tenemos muchos años rescatando animales y el santuario lo pusimos porque ya no había lugares en los zoológicos donde estuvieran. Nosotros hemos rescatado animales hace muchos años para los zoológicos. Oxtoc Sanctuary es un lugar cerrado al público que la única finalidad es pues rescatar animales. Algunos los traslocamos, lo que hacemos es rescatarlos, rehabilitarlos y mandarlos a otros lugares porque igual no es la finalidad de estar llenándonos de animales,
pero la finalidad es ayudar a los animales. Entonces, es el caso de los hipopótamos que van a la India. Nosotros gestionamos que se pudieran ir y estamos haciendo todo el traslado. Y ese es Ostok Sanctuary, eso es un lugar de rescate de animales y está cerrado al público. La única, pues, las visitas que tenemos es de veterinarios, biólogos, ecólogos. Jóvenes de escasos recursos que quieran venir a hacer sus prácticas son bienvenidos aquí de manera gratuita. Y lo que hacemos es, también hacemos rewilding. Una vez al año hacemos un evento de rewilding que es liberar al medio silvestre muchos animales que son endémicos o que son migratorios que llegaron por alguna razón a Ostok. Y los animales que son de otros países, lo que hacemos es buscar quién los pueda recibir y nosotros hacemos toda la gestión para trasladarlos. Bueno, y ahí tienen ustedes atrás este sonido natural, una guacamaya, si no me equivoco. Ahora, preguntarte, ¿quién paga? ¿Quién va a pagar por esto? Se trata de un recorrido, ahí la tenemos, un recorrido de más de 4,000 kilómetros, eso es combustible, etcétera. Para empezar a cerrar esta conversación. El recurso para los de México, nosotros estamos pues apoyando, somos un consejo de Ostok, y nos apoyan algunas empresas y nosotros mismos lo apoyamos. El de la India, el centro de rescate, va a poner los recursos y va a mandar pues en qué se vayan, que son los aviones. Y en el caso del gobierno de Colombia, lo que va a poner es la mano de obra en tierra, apoyar en la carga de los animales, apoyar todo lo que es en tierra. Pero los recursos de los aviones, oye, pues, y eso lo ponemos nosotros y lo gestionamos nosotros con el centro de rescate de la India también. Perfecto. Estamos pendientes de los tiempos porque sé que están en este proceso. Será, seguramente no seré la primera en decirte la coincidencia de la que te van a hablar muchos, de la tierra de Pablo Escobar a la tierra del Chapo Guzmán. Hablamos de Culiacán, Sinaloa. Pero gracias por la oportunidad de entender esto que pues sí debe ser una tarea logística muy delicada, muy interesante. Gracias, Ernesto. Claro que sí, con mucho gusto. Y en Sinaloa somos gente de bien y estamos luchando por los animales. Eso. Hasta pronto.